Señor, abre mis labios. Siempre y por siempre,
formado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasa la prisa y vuela. Quien conoce la violencia de tu ira, quien ha sentido el peso de tu cólera. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Duérmete, Señor, hasta cuando, en compasión de tus siervos. Por la mañana saciado de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y tus hijos tu gloria. Haga a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Llegue la alabanza del Señor. Amable.
desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Él dio a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Y dio de muerte a pueblos numerosos, a tu rey Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aunque amar justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Merece la alabanza de los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabamos al Señor, que merece la alabanza de los pueblos. Bendito sea el Señor. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Mano de todos los que no son.
ya que Cristo escucha y salva cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que diste a los santos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores la valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo, concede también tu fuerza a nuestra debilidad, para que, a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti, nosotros sepamos también ser fuertes, confesando tu nombre con nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra misericordia. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por Enrique Jiménez Martínez, María Héctor y Margarita Martínez, difuntos, y cada uno de los padres que concelebran en esta Eucaristía también tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Celebramos hoy a los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos por los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos. Como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces.
se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Vemos que después de que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, después de la liberación de la esclavitud de Egipto, del éxodo, del camino por el desierto, hasta llegar a la meta, muere Josué, que los había introducido a la tierra prometida. Y viene un periodo difícil para el pueblo de Israel, tiempo de los jueces, en el cual los israelitas se olvidaron de todas las obras grandes que Yahvé había hecho por ellos y quedaron seducidos por el culto a los ídolos que se vivía en los pueblos que rodeaban a Israel, y entonces muchos israelitas siguieron ese camino, y eso tuvo consecuencias. Sufrieron mucho, muchas derrotas, situaciones difíciles de sobrevivencia, y Dios se compadecía de ellos, les enviaba jueces. Mientras estaba el juez, más o menos las cosas funcionaban, pero cuando moría el juez, nos dice aquí la primera lectura, volvían a lo anterior. Y todo esto era por no recordar continuamente las obras de Dios a favor de ellos. También nosotros hemos recibido de Dios muchísimas cosas. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado a través del bautismo. Nos ha dado el alimento sólido de su palabra y de los sacramentos. Nos ha enviado también muchas personas que a lo largo de nuestra vida nos ayudan a rectificar el camino, como Dios envió a jueces al pueblo de Israel. Constantemente, con su ayuda, nos está, y con su gracia, nos está invitando a permanecer en Él, a permanecer con Él. Sin embargo, también
así como el pueblo de Israel estaba seducido por distintos ídolos, también en nuestra época hay distintas maneras de pensar, distintas ideologías que no van de acuerdo con el Evangelio y que seducen a muchos católicos. Por ejemplo, pensar que los animales tienen el mismo valor y la misma dignidad del ser humano. El alabar en muchas series de televisión, de internet, a gente que obra el mal, que se dedica al narcotráfico, a cosas negativas y se presentan ahí como si fueran héroes. A desvalorizar el matrimonio diciendo que es imposible permanecer unidos hasta el final en la fidelidad y en el amor. Hacernos pensar que todas las religiones son exactamente igual, que tienen el mismo valor, que todos los caminos nos pueden llevar a Dios cuando esto no es cierto. Y así muchísimas cosas que se nos tratan de meter a través de los medios, pensar que las relaciones fuera del matrimonio, las relaciones prematrimoniales, etcétera, son perfectamente normales, no tienen ningún problema. Y así podemos seguir. Y uno tiene que estar constantemente confrontándose con la palabra de Dios para no alejarse de su camino. No es tratar de hacer igual que lo que la mayoría hace o lo que los medios, que siempre están dirigidos por grupos de poder muy fuertes, tratan de meternos, sino que uno tiene que seguir las convicciones de nuestra fe, el camino del Evangelio, lo que Jesús nos enseñó. En la lectura del Santo Evangelio vemos cómo un joven tiene interés por seguir a Jesús, tiene interés por las cosas de Dios, por la vida eterna. Es un joven que ha cumplido los mandamientos desde pequeño. Un joven seguramente que tenía un buen corazón y que veía en Jesús a alguien especial. Y Jesús lo llama con esa mirada de amor, con esa elección que él hace, y lo llama a la perfección, pero le pide que sea capaz del desprendimiento, de todo lo que sea un obstáculo para el seguimiento a él. Como este joven pues, tenía muchos bienes, tenía muchas ataduras a las cosas de este mundo, entonces ya no pudo seguirlo y se va triste porque era muy rico. Esto también nos debe de hacer pensar a todos nosotros cuáles son nuestras ataduras que nos impiden entregarnos plenamente a Dios. ¿Qué es lo que nos impide avanzar en ese seguimiento de Jesús? ¿A qué cosas de este mundo estamos aferrados y no queremos soltarlas y que no nos ayudan en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de caridad? Y uno debe de pensar y de reflexionar.
Hoy celebramos a dos beatos que verdaderamente vivieron ese desprendimiento hasta llegar a dar su vida por Cristo. Pedro Zúñiga nació en Sevilla, era hijo de una familia importante. Su padre fue nombrado virrey de la Nueva España, fue virrey de 1585 a 1590. Cuando fue nombrado su papá, Pedro Zúñiga tenía 5 años de edad. Sus padres tuvieron que venirse para acá y él quedó en Sevilla al cuidado de una tía. Más adelante siente el llamado a la vida religiosa y a pesar de la oposición de su familia, logra entrar en el convento agustino de Sevilla en el año 1602, cuando tenía 22 años. En 1609, un misionero de Filipinas fue y les predicó en ese convento y él sintió ese llamado a las misiones. También hubo oposición muy fuerte de su familia, pero al final logró superarla. Pasa por México, camino a las Filipinas. Ahí está sirviendo como párroco y como encargado de comunidades. Logra aprender la lengua nativa para poder evangelizar mejor. Oye que en Japón hay mucha necesidad de misioneros y hay una persecución fuerte y decide ir para allá. Pero el gobernante de esa región a donde llega Pedro Zúñiga, sabiendo que él había sido hijo de un virrey, que él era hijo de uno que había sido virrey, pues logra convencerlo de que regrese a Filipinas después de un año de estar en Japón. Pero las peticiones de los fieles de Japón hacia el superior agustino eran muy fuertes para que regresara Pedro Zúñiga, y así por obediencia de su superior religioso emprende de nuevo el viaje junto con Luis Flores. Luis Flores había nacido en Amberes, Bélgica. De niño llega aquí a la Ciudad de México. Aquí fue donde se formó. Después entra en el convento de los dominicos. En 1598 va a Filipinas. Ahí también pasó un largo periodo de tiempo. Y por petición expresa de él, por un deseo de él, pide ir al Japón a pesar de las persecuciones. En el camino de las Filipinas al Japón, la nave tiene muchos contratiempos, sobre todo se acaban los víveres. Desembarcan en la isla de Formosa, Taiwán actualmente, para conseguir los víveres. Ahí los atrapan unos piratas holandeses que los llevan al Japón. Estos holandeses no eran católicos, había serios conflictos en ese momento en los Países Bajos entre católicos y protestantes. Los tienen a los dos en una prisión en condiciones infrahumanas durante 2 años. No confiesan que son sacerdotes en un primer momento, precisamente para salvar a la tripulación que los había llevado, la cual también, pues, esa tripulación había sido capturada. Y luego, al final, pues unos los reconocen, a Pedro Zúñiga, que era sacerdote,
y las autoridades japonesas los mandan al suplicio en fuego lento. Ya los demás miembros de la tripulación que los había llevado los decapitan. Fue algo realmente heroico lo que vivieron en esos 2 años de prisión y luego en el martirio. Estos ejemplos de entrega a Cristo nos ayuden en esa entrega constante que debemos de tener todos nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos, y respondamos a cada petición, diciendo: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los cristianos militantes, por sus comunidades, y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros amigos y enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por Enrique Jiménez Martínez, María, Héctor y Margarita Martínez, para que conceda al Señor el descanso eterno, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la pasión de tus mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, concédenos, Señor, por este sacrificio anunciar dignamente la muerte de tu unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego, los beatos Pedro Zúñiga, Luis Flores y sus 13 compañeros mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No hay que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alimentado, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de los santos Pedro Zúñiga y Luis Flores, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños aquí presentes, después los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.